Almendra. Yo, profe. Almendra. ¿Profe, se escucha? Yes. Okay. I, C, E, A, no, I. Kind of. Who can correct it? Alejandro, trata de corregir eso. Yes, you. You are the only Alejandro. I, C, E, C, R, E, A, Excellent. Good. Excellent. Good. Luz Belén, the last one. Prepare yourself. Prepárate, Luz Belén. Listo. Okay, healthy food. This is difficult. Esta es difícil porque es larga y está más encima al revés. Yes. Voy a dar vuelta al compu. Okay, try to do it. Yes. H. Yes. E. Ajá. A. Ajá. L. T. Yes. H. Yes. Y. Y. F. O. O. D. Excellent, good. Excellent. Perfect. Okay, so we finished already with the spelling part. Ya terminamos con la parte de spelling, right? Con la, ojo, you need to know, necesitan sabérselo, y si no te lo sabes, you need to have a piece of sheet over here next to your desk. Necesitas tener una hoja si ya no te lo aprendiste. Por favor, with the alphabet, because you need to know it. Necesitas saberlo, se los pedí hace ya la primera clase, the first class. Todavía hay gente que no lo maneja. La gente que lo maneja hasta el momento es Paz, Mayra, Joaquín Pérez, Joaquín Andrade, Alejandro, ¿no es cierto? La Victoria, la Lisette también más o menos, la Milla, no lo sé, la Belén sí, ¿no es cierto? El Benja también se sabe bastante, Diego, pero there are some of you, Amaru también ha deletreado, pero there are some of you, a la Fernanda también se lo sabe, Elian, ya, yeah, ok. So, pero, still we have like 10 people, todavía tenemos como 10 personas que they don't know it, no se lo saben, entonces si no te lo sabes, tú imprimes o copias una hoja al lado y pones the alphabet con la pronunciación abajo, cosa que yo no te pille. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Yes? Ok. So now I'm going to share, right, from this class, we are working with the vocabulary, this vocabulary. So, this is the objective of the class, please write down class 3 objective, classify healthy and healthy food. Fast, in your notebooks. En sus cuadernos, class 3, clase 3, objetivo, classify, clasifica healthy and healthy food. Remember, now, ahora, you can write it in Spanish if you want. Si quieres, puedes, para que esté muy claro y te acuerdes. You can write it in Spanish. Puedes escribirlo, ¿no es cierto?, in Spanish, for this time. Solo por estas, las first classes. Recuerden que después vamos a terminar en 10 minutos, así que hurry up. Ok, after writing that, después de escribir eso, hagan una división al medio y pongan 3 healthy food and 3 unhealthy food, really fast. Después que terminas de escribir, haces una división al medio de tu cuaderno y pones 3 healthy food, 3, ¿no es cierto?, que son healthy, y 3 unhealthy. Esto ya deberían sabérselo de memoria, ojo, pero por esta vez, bueno, no voy a saber si se lo saben. Next class, I'll know. Se pasa muy rápido esta hora, por eso tenemos que tratar de aprovechar más el tiempo hasta el momento. Por eso tienen que responder los mails, hacer caso, ¿no es cierto?, cuando se les envía que tienen que estudiarse el vocabulary. Así que ahora, 3 healthy, 3 unhealthy. Eso es todo. Y vamos al chat
y vamos escribiendo los healthy al tiro. Eso ustedes lo registran en su cuaderno. Pero por ahora vamos al, let me see, here. Where do I have the chat over here? Let me see. Where is the chat? Ahora no puedo encontrar el chat. We are only missing one person. Me falta una sola persona. Voy a tener que después revisar el chat. Y revisar. Profe, no sé qué hice con mi cámara. Me falta una persona. Who is that person? La Yelen. La Yelen. Yes, you're right. Sí, está, sí, tienes razón. Es la Yelen. Ah, acá tengo el chat. Here. Okay. Okay, let's go with healthy. Sí, un cuadrito. Un cuadrito. ¿Qué se tiene que escribir en la división? En la división escribes a un lado three healthy food, tres comidas saludables a un lado, and three unhealthy food, y tres no saludables. Ahí está. I said it, lo dije, in Spanish, Jaime. Okay, now, let's start. Let's start using the chat. Ok, healthy, en la parte de healthy. Vamos escribiendo en la parte de healthy. Voy a escribir one. Apple, onion. Ok, good. Let's move on. Continue. Hurry up. Vamos escribiendo rapidito porque tenemos muy poco tiempo. Onion, apple. What else? ¿Qué más? Broccoli, yes. Bread, also. Oh, estoy en privado, ¿verdad? Estoy solamente mandando a Maru, no sé por qué. Ahí está, ya. Milk, yes, blueberry, excellent. Let's go, pear, ok. Now let's go with unhealthy food. Voy a nombrar chips. One, chips. Cookies, correct. No, lettuce, lettuce and tomato are healthy. Son saludables, ahora están. French fries, yes. Burger, yes. Cake, pero está mal escrito ahí cake. Así se escribe cake. Cake, correct. Ven que parece que no se lo estudiaron. Cake. Ice cream, good. Ice cream también está mal escrito. Ice cream. Pizza, yes. French fries. Soda. Soda es la bebida. Cookies, ok. Sausage, good. Excellent. Love it. Escribe una salchicha. Soda. Excellent. Soda, yes. Ese es, ¿no es cierto?, bebida. Hot dog. Ok, yes, correct. Hot dog. Soda again. Cupcakes. Good, a new one. Cupcakes. Donuts. Yes, of course. Hamburger. Yes, of course. Question. Is cheese good or bad? ¿Será el queso? ¿Será bueno o malo? Es bueno. Todo depende, bueno, todos dependen las cantidades, ¿ya? A veces por eso bread, el pan también es bueno en cierta medida. Ahora, si comes mucho pan, ¿no es cierto? Bueno, pero si comes mucho, te good. Profe, it's good. Profe, mira. Profe, mira lo que voy a escribir. Ok. Pancakes, correct. Ok, so we are finishing. We have 4 minutes left. Tenemos 4 minutos tarde. Pongan atención ahora. We are... Ah, ¿y por qué me sale private a cada rato? Ya. Yeah. Now, for next class, para la próxima clase, sí o sí, tienen que saber lo siguiente. Vamos sumando cosas. We are adding alphabet, alfabeto. Sí o sí. Yes, yes or yes. And okay. And the vocabulary from food, el vocabulario de la comida. Y además, se va a sumar que van a buscar, anote ahí, in your notebook, before we finish the class, okay. Antes que termine la clase, please mute yourself antes que termine la clase, ¿no es cierto? Okay. Escribe en su cuaderno. Buscar. Profe, si queda tiempo, ¿puede explicar eso de una tarea, de una página? Ok. Jaime, please stop talking about your birthday. No hablemos de cumpleaños in English class. Ya. Yeah. Ok, si pueden buscar
¿Cuándo uso contable e incontable? Eso nomás tengo que buscar. Información general, general. Contable, cosas contables y cosas incontables. Voy a escribirlo en el chat. Eso es lo que tengo que buscar. Please, por favor, escribir como un punteo y hacerlo en Spanish, en español, para que usted entienda, porque si me lo hace todo en inglés, después no se va a acordar de qué se trata. Entonces, countable and countable nouns. Profe, sí. No entiendo, no llegó nada al colegio. No llegó nada. Perdón, es que lo tienen privado. Sí, no sé por qué se me pone a cada rato en privado. Ahora voy de nuevo. Es que es donde hay... Donde las personas escriben, ahí se pone privado. Ahí, countable and countable nouns. Solamente un punteo y puede estar en Spanish, ¿ya? Puede estar en Spanish. That's the task. Esa es la tarea for next class. Ahora, obviamente, ¿qué significa? Eso significa qué elementos son contables y cuáles no. Lo que pasa es que en inglés es un poco diferente en español. Hay otras reglas. ¿A qué me refiero con contable? ¿Un vaso se puede contar? A glass of water. Yes, you can count it. Ahora, flour, si digo azúcar, ¿la puedo contar? ¿Puedo contar? Sí, pero tardaría. No, no puedo contarla. Todas, generalmente las cosas que son líquidas y polvos no se pueden contar. That's why, por eso les estoy dando la misión de que, ¿no es cierto? Les estoy dando la misión de que tienen que buscar cuándo se puede contar, qué cosas se pueden contar y cuáles no. Hay cosas obvias, por ejemplo, mobile phones. ¿Lo puedo contar? Yes, porque puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Water, agua, ¿la puedo contar? No, a menos que dijera un vaso de agua. Pero si yo digo water, solita, agua, no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Entonces, that's why, eso, por eso es que van a buscar, ¿no es cierto? Van a buscar los countable y los uncountable. Alguien que me haga un resumen porque me queda un minuto y va a ir Mayra. A la Paz, perdón, Paz, ya. Resumen de lo que para el next class. No me raye, por favor, porque si no, no quiero tener que bloquear a nadie. Ya, Paz. Tenemos que buscar las cosas contables y las cosas incontables para la próxima clase. Tenemos que repasar el alfabeto y las cosas de... Eso. Full, el vocabulario. Comida, del vocabulario, full. Sí. Vocabulario. Ojo, no tienen que buscar cosas contables e incontables. Tienen que buscar qué es contable y qué no es contable, ¿ya? No ejemplos. Ojo ahí. No es ejemplos. Es buscar las cosas contables son tales. Las cosas incontables son tales, los líquidos, los polvos, como por ejemplo, y ahí puedo agregar ejemplo, el agua, la harina, el azúcar, es incontable, ¿ya? Y las cosas contables son, ¿ya? No es solamente ejemplos, por si acaso, just in case. Ok, we have 1 minute left, tenemos un minuto, ¿no es cierto? Le voy a contestar a la Maral.